Orugallo, sobrino descastado, me dices que nuestro paciente está llorando sus pecados. Sí, eso es eh, terrible. Pero mira, a veces detrás de esas lágrimas hay vanidad. Porque le han dicho que el buen cristiano debe llorar sus pecados. Y él se esfuerza en llorar sus pecados para sentirse buen cristiano. Míralo bien, detrás de esas lágrimas, igual que detrás de algunas mortificaciones, puede haber vanidad. Y eso a nosotros, orugallo, eso nos conviene.